Todo fue como usted lo dispuso, señora Francesca. ¿Señora Francesca? Mm. Ay, Peter, no tienes que llamarme de esa manera. Me hace sentir como si fuera una extraña para ti. Tú eres la única persona en la que hemos confiado. Sigue siendo tan especial y espero yo seguir siéndolo para ti. Lo sigue siendo, madame. Ah, así está mejor. Ahora cuéntame, ¿cómo tomaron lo del testamento? Casi me linchan. Pero, ¿hasta cuándo va a seguir con esto? No lo sé. ¿Lo están pasando mal? Completamente. Es que me cansé. Me harté de que esperaran lo peor de Carlos. Yo tuve un accidente en el aeropuerto que iba a ser con un esguince en Bariloche. Le dije a Carlos que llamara a la familia. Y tuve problemas con la comunicación. Y eso se convirtió en un accidente. ¡En homicidio! ¿Puedes entender semejante estupidez? Carlos se volvió a convertir en el doctor muerte. Sí. Bueno, en la fiesta de su boda no lo noté muy feliz, doctor. No del todo, Peter. No. Me saqué la lotería contigo, papi. No. Yo me saqué la lotería contigo, mami. No, de ninguna manera, Carlos. Ya hemos hablado de eso. Por favor. No tenemos por qué darle el gusto a nadie. No te preocupes. Nos vemos. Un besito. Este miserable me confesó que todo lo que habíamos pensado de él era cierto. ¡Es un gigoló! ¡Se quiere casar contigo solo por tu dinero! A ver, desmiénteme. Dime que no es cierto. A ver si eres tan sinvergüenza para decirme que estoy mintiendo. A ti no te va a pasar nada, sino todo lo contrario. Nos van a pasar muchas cosas buenas. Sabía que después de casarme con Francesca, los insultos y las calumnias se iban a hacer más fuertes. Y eso fue exactamente lo que pasó. Bueno, casi voy a la cárcel por culpa de ellos. Pero realmente, ¿qué fue lo que ocurrió? Te voy a contar. Cuando regresamos a Lima, Carlos se enteró de la peor forma, que ya tenía una denuncia de homicidio en su contra. No es necesaria la silla, no se preocupe, señora. Es solo un esguince, no necesito silla de ruedas. ¿Carlos? ¿Carlos, dónde se lo llevan? ¡Carlos! ¡Carlos, no! ¡Carlos! ¡Au! ¿A dónde lo llevo, madrecita? ¿Qué madrecita? Sigue a ese patrullero, rápido. Vaya, ¿eh? Esta vez sí que te fregaste, doctor Muerte. Señor, se lo repito una vez más, esto es un malentendido. Se te acusa del asesinato de la señora Francesca Maldini. ¿Qué? No, eso es absurdo, Francesca está viva. La vez pasada la prensa dijo lo contrario, cuando tú te iniciabas en el mundo de Lampa. Yo. Pero esta vez te fregaste, ¿eh? ¡Al calabozo! Señor, si yo no he hecho nada. Un momento. ¿Por qué detienen a mi esposo? Mami, cuidado con tu pie. No la habrá matado, pero miren cómo la dejó. Es solo un esguince. A mí también me pasó lo mismo jugando un partidito, jefe. Eso es muy doloroso, ¿eh? No, sí, imagínese, tuvieron que ponerme un yeso porque no podía caminar. ¿Podrían dejar de conversar y soltar a mi esposa? Disculpe, señora. Lo que pasa es que necesito que usted certifique que está viva para poder demostrar que no hubo homicidio. ¿No me ve delante de usted? No, si necesita más pruebas, yo lo puedo certificar. Soy médico. Mami, ¿estás viva? Sí. Sí, está viva. No, necesito su identificación. Permítame su documento para corregir el parte y asunto arreglado. Pues, esto que es. Ay, papi. ¿Qué, mami? Salí apurada porque dejé mis documentos de inmigración. Claro. Oye, ustedes no van a pensar que yo maté a Francesca y que puse a una usurpadora en su lugar. Mejor no le des idea, señor. Señora Maldini, necesito algo que certifique que usted es Francesca Maldini. Sí, es ella. Es ella. A ver, permítame. Sí,
efectivamente. Sí, sale más joven que la foto. ¿Quién le avisó a la prensa? Ya, convencido, por favor. ¿Podemos irnos ya? Sí, señora. Más bien, disculpe usted por todos los inconvenientes. Su oficial Rivera los dejará en su casa. No, gracias. Prefiero irme en taxi. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Quién hizo la denuncia? Fue el señor Bruno Picasso. ¿Cuándo no? Mami, vámonos a casa. Terminemos con esta pesadilla ya. Carlos, se me ha ocurrido una idea excelente. Uy, 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 esa miradita, yo la conozco. ¿Qué estás pensando, mami? Vamos a darle a mi familia un regalo. Un pequeño regalo. Y así fue como se me ocurrió esta genial idea. Y yo no me pude negar. Dos veces detenido, demasiado, ¿no? Bueno, ya se deben haber dado un buen susto. Ellos creen que yo me voy a quedar con la casa y todos los bienes. Se imaginan en la calle, sin saber dónde ir. Y así será. ¿Cómo? Lo que digo, Peter. Tú eres ahora el dueño y señor de esa casa. Y a ellos los quiero en la calle. ¿De verdad me voy a quedar con todo? Pensé que no llegaría tanto. Si quiero darles una lección, tengo que hacerlo de verdad. Y esto es solo el principio. Pero es que esto es demasiado. Yo le dije lo mismo, Peter, pero cuando a Francesca se le mete algo en la cabeza... Estoy segura que después de esto no volverán a meterse con Carlos. Bueno, a mí me bastaría con que votaras a Bruno, ¿eh? Lo otro, te lo dejo, es tu decisión. Bruno no es el único responsable. Todos pensaron lo peor sin ningún sustento. Tengo entendido que la señorita Fernanda no tuvo nada que ver. Ella no sabía lo que pasaba. Tienes razón. Ella nunca se opuso a mi relación contigo. Al contrario, siempre me apoyó. Es injusto que ella no tenga dónde quedarse. Ya pasó algo similar con Joel. Vamos, yo creo que Peter tiene toda la razón. No debemos meter a todo el mundo dentro del mismo saco. Fernanda no merece este castigo. Ay, gracias por hacerme brotar, Peter. No te preocupes. Yo me encargaré de que se mantenga al margen de todo esto. Pero tú me tienes que ayudar.